a presentar el capítulo 3 de La Colonia de Castores. Espero que lo disfruten. Aquí llevo un bolsón. Aquí están todos los chicos. Con todos los chicos, ¿está bien? No. Vení, acá estamos con... Yendo al fixture de cómo va el rojo con nosotros. Acá estamos con un muy buen amigo, Lucas Cerosetti. Hola, Luca. Hola. ¿A dónde estás yendo? A ver... Che, Lolo, ¿vos estás medio loco? No. Ah, bueno. Sí. Está medio loco. Vamos, tira. ¿Van a ver el fixture? Sí. Vamos. Nada mal. Total, nos gana el rojo. Por 60 puntos, no es mucho. El torneo de atletismo rojo y azul. De 5 y 6 años, 130, el azul. Perdón, eso fue un fuck you. Acá está Tincho. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Uno de los profesores. ¿Qué sos? ¿Camarógrafo? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, soy camarógrafo. ¿Y qué quieres filmar? ¿Un crack? Ese soy yo. Sí, ese es un crack. Muy agrandado se llama este profesor. No. ¿De Boca? ¿Vos sos de Boca? No. Estamos con Toto Arrobarrena. ¿Qué se siente ser el hijo de un jugador de fútbol y director? No se siente nada. O sea, como vos tenés a tu papá. ¡Dichiana! ¿En serio? Domingo, contame. ¿Llevan a los entrenamientos? ¿Qué van a hacer que me mejor jugar en los entrenamientos? ¡Qué aburrido! ¿Está bien? ¿Qué ves? No sé. Me parece que... ¡No! Gabo. ¿Gabo? ¿Conoces a todos? Calor. Los conozco, pero no me conocen a mí algunos. ¿Y cómo son los entrenamientos? No, no, hay una junta, me tengo que ir porque dicen cosas. Y ahí cuando empiezan a entrenar puedo ir a verlos. ¿Alguien te gusta? Ah. Estamos haciendo jugar al Yugón. Para, ¿tú jugas al fútbol bien? No sé, pregunté de los demás. ¡Sí, obvio! ¿Jugas al fútbol bien? El gigante sí. No, él no sabe, es un boludo. Ah, chiste. ¿Vos jugas al fútbol? ¿Él juega al fútbol bien, Facu? Sí, obvio, es un crack. ¿Pedro, es un crack? Sí. Bueno, muchas gracias por el comentario. ¡Acá está! ¿El que más sabe? ¿Pedro juega bien al fútbol? Sí. ¿Muy bien, juega? ¡Y Facu! ¡Y Facu! También. Bueno, muchas gracias. ¿Y Luca? ¿Y Luca? También. ¿Y Tommy Funes? Sí. Por favor, que no sea contra ese equipo. Hasta que no nos digan nada. El partido. Bueno, ahora lo van a ver. Bueno, estamos en el Quincho, mientras que está jugando un partido de Newcon. Acá está. ¡Vamos a ganar! Tenemos que jugar contra el equipo de Roquet. ¡Y el mío! Yo soy el capitán. Estamos en contra, yo contra él, un partido. ¡Y yo también! Yo también. Mejores amigos, yo, Paco y Luki y Luca. Y yo, ah, y Luca. Y Piedra. Otro. Estamos jugando. Bueno, ahí está Álvaro. Desgraciadamente perdió el ojo de halcón, dijo de que no picó adentro, o sea, mi cámara, gracias a Facu, que lo filmó. Bueno, y ahora, ya mientras, este es el lugar donde está la parrilla, ya me imagino, Pincho. Y ahí están jugando un partido de Newcon, pero de mientras estoy acá y estamos,
y está la final entre sucios. ¡Vamos! El mío es el de los gilipollas. Está en la final entre los gilipollas y los chanchos sucios. ¡Llamo todos! ¡Chanchos sucios! ¡Llamo todos nuestros equipos para presentarnos! Le encanta hacer retos. Ahora me voy a ir a agarrar mi bicicleta. Chao, Pedro. Yo me voy igual, ¿eh? Ya sé, yo tampoco, pero me tengo que ir a bañar. Ahora, la bicicleta. Ahora yendo con la bici. Me caí, ni si no tiene freno. Alto auto. Vistiéndome para ir al centro comercial. Miren, aquí me encontré acá en el centro comercial. Ah, Lucas, no sé si con el hermanito Marquito. Hola, Marquito, ¿qué haces acá en el centrito? Bien. ¿Y a qué? ¿Qué estás haciendo? Comiendo. ¿Comiendo? ¿Y en qué restaurante estabas comiendo? En pizzería. ¿Era rico? Sí. ¿Y ahora vas a ir a tu casa o vas a pedir Fredo? No, voy a pedir a Fredo y voy a mi casa. Ah, Alfredo. Esperando el helado de Fredo. Hola. 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 Mi abuela y nada, nena. Acá esperando en las filas de para el capuchino de yeguda. Ustedes nos están haciendo ahí.
Sí, vos guachito me hacía correr, Qué casualidad. Yo las tiro a la red o las tiro afuera. Bueno, por favor, si les gustó, suscríbanse, comenten y pongan like. Chao.